Saludos. Hoy vamos a abrir un mundo del que usted seguro no se puede imaginar que hubiera sucedido en Canarias. Un mundo lamentable, terrible, que existe y que puede cambiar la historia. Vamos a tener la oportunidad histórica de hablar con uno de sus protagonistas, o el gran protagonista. En Radio Sanadú, hace unos días, alguien habló del villarejo canario. El villarejo canario. Menuda palabra. Villarejo. El hombre que tambaleó hasta la corona de este país. Pues aquí en Canarias puede pasar exactamente lo mismo. Tenemos aquí al señor, digámoslo así, negociador. Una gran palabra. ¿No, amigo? Buenos días. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, tarde. Buenas tardes, sí. Negociador. ¿Suena bien? Suena bien. Sí. ¿Le gusta esa palabra? Bueno, sí. Mediador, negociador. Me quedo con negociador. ¿Y usted qué era? El negociador de varias áreas, sí. ¿Varias áreas del gobierno? Del gobierno canario. ¿Pero usted nunca salió ningún papel? No, no soy cargo público. ¿Pero hay un negociador secreto? ¿Hay un negociador que no está, que no negocia, pero...? Se me otorgó eso cuando Pedro Sánchez nombró la palabra de utilizar los mediadores. Bueno, y ahí empezó... Pedro Sánchez utilizó la palabra mediadores y usted lo introduce como mediador en el gobierno. Sí. ¿En varias áreas? ¿Qué áreas exactamente? Pues estuve en varias áreas en el gobierno canario, en ganadería, en sanidad, en el área del cambio climático, del medio ambiente y... Por decir un poco, se tocaron varias, pero las principales fueron esas. O sea que usted conocía y conoce a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Aunque ahora digan que no me conocen. Que no me conocen de nada, que no lo han visto nunca. No, no. Bueno, todo esto, queridos amigos, viene en relación a un asunto que ha conmocionado a la sociedad canaria. Es una operación policial que se llama Caso Mediador, en la cual la Policía Nacional procedió a la detención del exdirector general de Ganadería, Teresés Fuentes, un diputado, Juan Bernardo Fuentes, ahora detenido y pendiente de ir o no a prisión, y determinados empresarios, e incluso el propio negociador fue detenido por la Policía Nacional, aunque fue puesto en libertad de manera inmediata. Este proceso, ¿cómo surge? ¿Cómo nace? Nace porque usted tenía relación con el director insular de deportes, Luis Pérez Peña, ahora ex director general. Sí. ¿Cómo fue ese yo inicio? ¿Cómo usted? A este señor lo conozco en la presentación del Rally Isla de Tenerife, en el Parque Marítimo, donde quien me lo presenta es Pedro Martín, el presidente. El presidente del Cabildo le presenta a usted, Ángel Luis. Sí. Pérez. ¿Usted qué relación tenía con Pedro Martín? Ya Pedro lo conozco de cuando era alcalde de Guaisora, sí. Y una relación de amistad y de amistad más bien. De amistad, ¿no? Sí. ¿Pero sí. Tuvo alguna relación con el Ayuntamiento de Guaisora, alguna actividad? Sí, pero no fue una relación laboral. Cierta presentación, pues viene una concejal del ayuntamiento, pero bueno. Vale. Entonces, ¿le presenta usted a Luis Pérez Peña? Sí. ¿Y usted? Yo habla con Luis Pérez Peña. ¿Y cómo llega, cómo se llega a lo que es? Bueno, se llega a tener una relación amorosa, por decirle así algo. Bueno, amistosa, amorosa. Donde yo veo una persona con muchas ambiciones, las cuales yo decía que eran el perfil para seguir colaborando con ciertos ayuntamientos. Ya que yo representaba ciertas empresas. Ya. Vale. Pero bueno, no sé cómo se da la historia y por qué este señor, el director general de deporte. Insular de deporte. Insular de deporte del Cabildo de Tenerife, pone esta denuncia. Cuando se percata de la gran cagada que ha hecho, ya es tarde. Pero vamos a ver, usted tiene una relación con el director insular de deporte en el sentido de que llegan a una confianza tal, ustedes dos, sí, que usted, por ejemplo, según consta en informaciones policiales, de informes policiales, usted, por ejemplo, tenía relación en el sentido de que hablaba con él para que mediase en ayuntamientos para que comprasen coches eléctricos también a las empresas. Y a cambio, él recibía... A mordida. Dinero uh-huh. Y un coche de alta gama. Sí. Además... él decía que controlaba los presupuestos y que iba a asignación de dinero público a través de los presupuestos para favorecer a determinadas empresas. Cierto. ¿No?
Sí. Y hay una relación, y eso se produce. Exactamente. Se produce y se lleva a cabo. Hay varias. ¿Con qué ayuntamientos concretamente? Los Realejos, La Victoria, La Matanza. No me puedo acordar de todo, pero bueno. Con varios ayuntamientos de la isla, sí, sin importar el color político. No, no. Y a Luis Pérez Peña, además, usted no solamente le da ese dinero y negocia ese coche con una gran firma automovilística de Las Palmas, pero es que además, según parece, usted también adquiere muebles para la mudanza de su casa. Sí, el tema. Vamos, es una cosa sorprendente a ese nivel. El tema es que. ¿Y se lo pedía así? No, porque él no podía aparecer en ninguna factura, y menos por las cuantías que estamos hablando. Un coche de 80.000 euros, 45.000 euros en muebles, creo que eran 12.000 o 13.000 euros en electrodomésticos, en El Corte Inglés. Y era como la manera de que él no justificara en esas compras, ¿vale? Aunque ahora las negara, las negó, que él no había comprado nada, ¿sí? Está todo. Sí, él además, de repente, todo eso se trunca porque va y a la Policía Nacional y lo denuncia por estafa electrónica a usted. Sí. Por unos cargos en unas tarjetas de crédito. Sí. Revolve, si son las tarjetas, bueno, ¿no? Bueno. Y usted lo detiene la Policía Nacional. Sí. Al llegar de Fitur, sí. Sí, al llegar de Fitur y lo llevan a disposición judicial. Sí. Y me encuentro allí con una situación la cual yo no entendía el porqué. Pero ha pasado el tiempo, bueno, ha pasado un año de esto, y llego a la conclusión de que cuando él presenta la denuncia fue bajo presión. ¿Presión de qué? De su mujer, de su pareja, de su. No que sé, es abogada, además. Yo tengo el gusto de conocerla en dos ocasiones. Sí. En otra ocasión, en. Pero la mujer sabía lo que estaba pasando. Hombre, que tenía, lo sabía. Sabía yo, perfectamente. Porque ella fue a comprar los muebles. Sí. Y lo del coche. Bueno, lo del coche es lo que él le contaría. Sí. Vale. Pero lo de los muebles lo tengo claro que fue. Ella fue a buscar los muebles. Yo aparecí por allí un día. ¿Y se enfada con él por este tema? Yo creo que él no supo manejar la situación. Me recriminó ella los cargos en las tarjetas. Bueno, eso me hace llegar a mí. Es más, a mí cuando me llaman, estando en Madrid, en Fitur, yo sigo hablando con Ángel ese día y no está todo bien, está todo controlado. Sí. Pero su mentalidad o su capacidad de analizar las cosas no le dejaba ver el problemazo que estaba creando innecesariamente. Conclusión a todo esto. Yo tenía unas cosas en mis móviles, me ponen delante de una jueza, que yo no sé de qué va la historia, sé que me tuvieron 3 días. Usted, efectivamente, usted en el calabozo, sí, lo detienen, en el momento de la declaración judicial se produce una cosa curiosa. Sí. Usted tiene una abogada que se llama Plácida Peña Alonso. Sí, Plácida Alonso Peña Fumero. Alonso Peña Fumero. Sí. Que bueno, que, está en curso, está en esta operación policial y aparece en la investigación que hace la policía y el judicial. Sí. Bueno, en ese momento usted está declarado ante la jueza. Sí. Y parece ser que usted quiere entregar los móviles o que accedan la información. Perdón, le voy a puntualizar una cosa que es importante para este detalle que usted me dice. Sí. Cuando yo he estado 3 días en los calabozos porque mi defensor no aporta los datos donde se acredita que usted no ha hecho de que yo no he hecho ningún fraude, ninguna estafa. Vale. Es más, no se le ocurre otra cosa al señor letrado de decir que no entrega mis terminales porque hay información comprometedora del gobierno. Pues, ¿qué quiere que le diga? Abrió la caja de Pandora. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento. Usted está en la declaración, el abogado se niega a entregarlo. Se niega, no. Se crea un ambiente muy violento. Sí. Y sí le voy a decir una cosa, aunque suene raro. Mi abogado no confiaba en mí. Confió quien menos me lo esperaba. Y pude demostrar de que yo era inocente de lo que se me acusaba. ¿Vale? Que yo no era inocente. Pero tuvo que renunciar al abogado. No, no, es que, vamos a ver, viendo yo la situación y el por qué él no quería entregarlo, y por temor, y que en esos 3 días él borrara información de mis teléfonos,
Vamos, en resumidas cuentas, don Félix, ¿por qué no quiso entregar los teléfonos? Porque está información clasificada dentro del móvil. Ya. Yeah. Donde él está clasificado, está ahí dentro. También. Pero lo que lo único que tenía que aportar era el cargo de la tarjeta, nada más. Nada más. Pero al decir, no entrego los móviles, mi cliente no entrega los móviles porque hay información clasificada del gobierno, ¿qué quiere usted que pase en la sala? Automáticamente se saltan las alarmas. Y usted renuncia a la... Automáticamente renuncia a la defensa. Porque... Y entrega, por su causa. ¿Y entrega los móviles? No, no los entrego. Automáticamente aporto los terminales para que se compruebe los cargos. Sí. Y ya un teléfono está abierto. Ya. Ahí se lo voy a dejar. Exacto. ¿Y qué pasa en ese momento? Se abre automáticamente la caja de los truenos. A ver, esos teléfonos tenían 60 gigabytes de información. Yo ni me acuerdo lo que tenía. Villarejo es un niño chico para algo. No, bueno, está bien. O casi. Pero, 60 gigabytes de información. Sí. En uno de ellos hay 49.000 fotografías. Sí. Archivos de texto, conversiones sí. de WhatsApp. Vale, se entrega esa documentación. Sí. ¿Usted es puesto en libertad de manera inmediata? No, de manera inmediata no. A mí me ponen en libertad provisional. Provisional. Y la razón ha llevado a que se me da la razón, que soy inocente. Se abre testimonio por denuncia falsa a Luis Pérez Peña. Sí. Pero cuando ven ese tema, se declara esa causa principal, se abren, se declaran secreto sumario y diligencia secreta de investigación, sí. y se empieza a abrir piezas, varias piezas, sí. que son sí. 12, ¿no? No lo sé ahora mismo, bueno, señor Félix. Unas cuantas. Sí. Bueno, la primera pieza, que es la que está ahora en Candelero y que está sí. todo el mundo hablando de ello, uh-huh. esa primera pieza, lo vamos a llamar que es la trama de la ganadería, los ganaderos, ¿no? Pero es que en realidad llamarle trama a los ganaderos... Porque van a pagar justos por pecadores. Exacto. Ahora. Pero ahí, por ejemplo, esa investigación que llevó un año, uh-huh. llevada por la Fiscalía, el fiscal de anticorrupción, el delegado de Fiscalía de Anticorrupción y el grupo de delitos tecnológicos de la Policía Judicial, sí. de Policía de Policía, Santa Cruz de Tenerife, con ayuda de la Guardia Civil, Asuntos Internos de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, esa información es la que ha propiciado la detención de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, diputado por el PSOE de Las Palmas de Fuerteventura, personaje muy importante en el PSOE de Fuerteventura, con su sobrino, Taisé Fuentes, exdirector general de ganadería, que lo vemos que fue cesado hace unos meses, ¿eh? Además de empresarios importantes, no olvidemos que un empresario es el señor Alberto Montes de Oca, cuyos quesos están en todos los supermercados canarios, cuyos sí. quesos son famosos en todas las islas, persona importante. Está Sandra Emima Roca, Esteban Manú, empresarios de fuste de buenas familias de Barcelona, que compraron en su momento la empresa pública Sandra al Cabildo de Gran Canaria, que son un poderío de productos lácteos, queso Sandra y tal. Sí. ¿Vale? Y esas detenciones, evidentemente, pues, se producen. Además, fíjense qué cosa más curiosa, ¿no? El día de los enamorados. 14 de febrero. Parece que lo ha dicho Adrián, el día de San Valentín no, fue un regalo a la sociedad canaria. Esto es, vamos a llamarle una serie de Netflix. Sí. Por capítulo. Por capítulo. Pero le dice una cosa. Pero de, como Villarejo, de espías. No, espías no. Pícaro. Pero yo le vuelvo a decir. Ladrones, corruptos, viciosos. Hay de todo. Esto es un... Aquí ninguno está libre de la salvación. Exacto. Fíjese usted, vamos a ver. La sí. gente está asombrada. Impactada, pero yo creo que eso es, para mí es anecdótico, es exótico, pero lo importante que se produce es que hay unas personas que se organizan para, usando su poder público, su presencia, su, uh-huh. su posición, sí. para coger dinero, para después gastárselo en prostitutas, sí. cocaína, uh-huh. Viagra y todo Viagra. Eso. Y entonces, hay fotos que se han publicado uh-huh. en medios de comunicación, sí. que se ve al señor Taisé Fuentes en un hotel de Las Palmas enlifando cocaína en una mesa con un batilón. O sea, él estaba súper a gusto, ¿no? Sí. Después se ven unas fotos de él desnudo con una prostituta sí. sudamericana, ¿no? Sí, ayer vi yo esas fotos. Vale. Después se ve... Perdone. Esas fotos, ¿no? Uh-huh. Se ve al señor, al diputado en un club de alterna. Hay gente sí. que ha recordado lo de Curbelo cuando el Gola, ¿se acuerda usted? No, no tiene nada que ver. Bueno, no. Se ve al diputado. Lo del señor Casimiro es un mero detalle. Detalle, bueno, ínfimo sí. comparado con todo esto. Sí. Y se ve al señor Fuentes Curbelo, el diputado del PSOE de Fuerteventura, uh-huh. sentado con un señor que se llama Rafael Rodríguez,
con varias prostitutas, ¿no? Esa imagen no le gusta, no gusta. Es una imagen terrible, deplorable, es lamentable ver a un diputado con esa influencia. Y más del Partido Socialista, y más del Partido que Socialista. Velan por el sí. Exacto. Bueno, yo quiero recalcar una cosa hoy, don Dígame usted. Y al programa este... Señor Villarejo. Bueno, Villarejo. Bueno, que quede claro que yo no he filtrado nada. Que es mi primera entrevista a un medio. Sí. Yo no he filtrado nada, es nada. Ni lo voy a hacer, ni lo haré. Yeah. ¿Vale? Ya se están encargando otros de hacerlo, pero ya que lo hacen, hacerlo bien. Yeah. Porque se está abriendo una caja. Y la Pandora, ¿quién sabía lo que era la Pandora? Una bomba atómica. Los males de la humanidad menos la esperanza, que es la que nos queda a nosotros para que esto no vuelva a ocurrir. Mire, esta es la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg. Sí, fíjese usted que ahora se han llevado por delante a un general de división de la Guardia Civil. Que son palabras mayores. Palabras mayores. Pero claro. ¿Y usted le llamaba papá? Sí, claro, pues yo copio ese nombre. Yo le decía, y usted dice que es como su padre. ¿Cierto? Pero es como pero padre para mí. A ver, señor Villarejo. Sí, canario. Sí. A ver. ¿Usted puede llamar padre a un corrupto como este? Pero yo que sabía que era corrupto. Yo como lo sé, que era corrupto. No sé si aceptaba dinero. Acepta dinero como se lo doy a cualquier persona. ¿Pero por qué le llamaba padre? ¿Le enternecía su... Como patriarca. Sí, porque era mayor. No, porque era... no sé cómo explicarlo. Era una relación muy cercana, hasta el punto de que me llamaba para ciertas cosas muy personales. Sí, sí, total. Como por ejemplo, negociar un viaje a Canarias para sí, acostarse sí. con un transexual. Vamos a utilizar la palabra, bueno, si le parece, Turumbel, porque sí, bueno, para no tocar ningún gremio. No, no, claro. Pero y no le pongan al negociador otro estigma. No, no, por supuesto. Porque al final estoy como Jesucristo. No saben dónde... Bueno, además de eso, tenía un amante. Sí, sí, sí. ¿Pero quién no la tiene? Pero, sí, ¿quién no tiene una amante? Exacto, pero es que esta amante era... Él quería colocarla. Una cosa que tú tengas un amante, otra cosa que tú querías colocarla a un empresario. Mira, para que diera trabajo. Nadie, a Félix, cambio de ayudarse a... Don Félix, nadie hace nada por nada. No, por supuesto. Si yo coloco a fulana en tal sitio, es porque voy a retener... Si yo voy a pagar 3.000, es porque voy a tener una repercusión de 60. Este general está muy bien relacionado con los muchos empresarios, altos empresarios de Gran Canaria. Sí, los cuales no me gustaría nombrar. No, por supuesto, no vamos a nombrarlo. Pero hay uno sí importante, que porque tiene una vinculación directa con la... Sí, sí. Además, una cosa muy graciosa, y perdón que se lo diga, si lo Villarejo Canario. El chocho volador. Es que maravilloso, es que hasta esto es poético el sumario. El chocho volador. Pero yo esa palabra no la pongo yo. No, eso viene... La pone la Guardia Civil. Sí, sí. Chocho volador. Bueno, no sé. Puede ser. Se le llamaba así para evitar... identificar. Esa, sin identificar. Sí. Solo lo sabía... Pero sabíamos que... eso tres personas de su plena confianza. Sí. Esto, perdonen, esto es una parte de la trama que estamos analizando, que, como hemos dicho, para aquellos que él se descubre gracias a una denuncia que le pone el director insular de deportes al señor negociador o Villarejo Canario, y la policía accede a una información en sus términos móviles de más de 60 gigabytes y se descubre una trama entre la que está un general de la Guardia Civil, ganaderos y empresarios del sector de ganadería de Canarias, ¿no? Ganadería, drones, sanidad, industria, sanidad. Sí, automovilismo. Hay más, o sea, hay claro, mucho más. No, pero ahora estamos... Sí. Sustanciando el asunto de los ganaderos. Y el asunto de los drones tiene que ver que ha salido una publicación en el periódico El Día. Sí. Aquí nosotros nombramos a... Aunque no nos nombre, nosotros sí los nombramos, que somos caballeros españoles. Sí, sí, claro. Usted como caballero... Aunque yo lo voy a contestar ahora referente a eso. Sí, vale. Como caballero Villarejo y yo caballero andante. Caballero andante. Sí. Entonces, se publica que hay una fundación que tiene la ministra Nadia Calviño que da contrato. Félix, yo entiendo toda esa noticia, pero yo no estoy en esa historia. No. Y por eso me quiero mantener al margen. Eso es otra historia, eso es otro camino. Por eso le he dicho que han abierto la caja de Pandora. Pero es que usted tiene ramificaciones que llegan hasta el gobierno central. Sí, claro, normal. Yo iba al Congreso a desayunar y me tenía que encontrar de frente. Y además, Juan Bernardo Fuentes, y perdón, así aprovecho. Sí. También hay muchos nervios porque muchos diputados, algunos diputados, conocían de las actividades de este momento. No es que conocieran las actividades, es que participaban. Eso es un momento, señor Villarejo. Sí.
Claro. ¿Hay diputados socialistas que no son Juan Hernando Fuentes que han participado en estas actividades que usted, que han puesto en solfa y en peligro al Partido Socialista Español en Madrid, en Canarias, que han participado en estas actividades ilícitas? Le voy a contestar. Es fácil de saber. ¿Dígame usted? No, no, se lo voy a decir. No, claro. Dígamelo usted. Porque... Que se aprieten los cinturones, porque no voy a permitir más que se me sigan poniendo estigmas. Ahora nadie me conoce. Ah, pero ¿son diputados del PSOE de otras comunidades y provincias españolas? Sí, 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 claro. ¿Que sabían que Juan Bernardo Fuentes estaba y han participado también en las fiestas? En comer... Mire. En comer... ¿cómo se llama? Bin Laden. Bin Laden, vale. Le voy a especificar esos diputados en que participan. Dígame solo los lugares, nada más. En el centro de Madrid, el restaurante más prestigioso de Madrid. Sí. ¿Vale? Vale. Hubo una cena pagada por una empresa. Ya. La cual me voy a reservar. Sí. Ya se encargará él de decirlo. Si no lo he dicho ya. El que daba la comida. El curita. El curita es el de los drones, ¿no? El curita es el de las placas solares. Las placas solares, sí. ¿Y por qué le llaman el curita? Porque ahí está, el chocho volador, el curita. Sí, el curita se le puso porque para todo él tenía una solución. ¿Vale? ¿Cómo que tiene una solución para ti? Sí, para todo él tenía una alternativa. Vale. Sigue usted preguntándome, pero no, el curita era curioso. Pero dígame las... Se estaba hablando del... ¿De la cena? No, la cena se trataba de instalar placas solares en varias comunidades autónomas de España. Vale. Ya fuera Sevilla, Andalucía, sí. Ya fuera Ávila, ya sí. Fuera Galicia, sí. ¿Vale? ¿Y ahí son, de ahí son esos diputados? Sí, más o menos. Vale. No, he dicho al azar, pero... O sea, bueno... Parece una banda de pájaros, ¿no? Hay una cena, después hay una comida en un restaurante famoso detrás del Congreso, después hay otra cena delante del Congreso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no puedes negar lo innegable, porque está todo acreditado. Está todo acreditado, claro. Y a mí me ponen la que yo me he llevado. No, aquí no hablamos ni de llevarse ni de no llevarse. Aquí hablamos que un director general de deporte del Cabildo, protegido por Pedro Martín, y hasta que Pedro Martín no se percató de la mierda que había, el cual estaba informado. Escúchame. Pedro Martín estaba informado. Sí, eso íbamos a hablar después. Sí. Pero vamos con los diputados socialistas, además de Juan Bernardo Fuentes. Sí. Pero es que además, sí. El diario Aviso, sí. El diario Aviso, inexplicablemente, sí. Nombra una senadora del Partido Socialista en ese sentido. Mi querida amiga, los 1.000 euros de la leche de vaca. A ver, ahí se lo voy a dejar. Una senadora, 1.000 euros de leche de vaca. Ahí se lo voy a dejar. Lo dejamos así. Sí. Senadora, 1.000 euros, leche de vaca. Sí. Sandra. Leche Digo de vaca. Yo, vaca no tienen mucho. No, ya. Va a seguir yo no diputada, tiene vaca. Diputados, senadora, por una provincia, ¿sí? La cual ha sido alcaldesa y le han hecho moción de censura, la cual le mando este mensaje directamente. Me negaste como pareja, me negaste como querido y me negaste ahora de lo inevitable. Conclusión. Estás muerto. No esperes más. No, ya. Porque si fue capaz de decir que yo era un mentiroso, ¿qué va a decir ahora? Cuando salga. ¿Recibió usted un sobre de 1.000 euros en una mesa donde se decía que usted en el Senado tiene que decir que el beneficio para los niños es tomar leche de vaca? ¡Qué casualidad! Sí. Tolón, tolón. Tolón, tolón, que en Canarias la consejera de empleo dice lo mismo. ¿Qué casualidad que Sanidad dice que la leche de vaca es saludable para los niños? Y que se le haya que poner queso de vaca. ¿Y tú y yo no tomamos leche de vaca? Yo no puedo tomar leche. Yo tampoco. Vale. Entonces no nos llega ese beneficio. Resumida cuenta, al tema de la senadora, que sí. me toca con cariño. Con mucho que amor. Yo la perseguía. Era no, mucho mi amor. Niña. Usted venía en primera clase conmigo en Air Europa, venías como la marquesa y se trató como la marquesa. Porque este que está aquí hablando con usted, vamos a poner las cosas claras. Yo iba al Senado y desayunaba con ella, en su despacho. Misma. Y el Four Seasons lo vamos a dar quieto ahí. Vamos a dejarlo quieto. Para otra película. Bueno, vayamos al Cabildo Tenerife, ya que usted se puso tenso, con perdón. ¿Con Pedro Martín? Con Pedro Martín. Porque lo consideraba mi amigo y lo he encontrado a lo que todo el mundo me decía. Usted lo conoció a Ángel Ruiz Pérez. Le voy a dar un dato que le va a gustar. Sí. Alfredo Medina, sí. Director de Comunicación y Relaciones del Corte Inglés, sí. ¿Vale?
Lo conozco. Que salió en el digital de canarias.net y se puso nervioso y mandó un comunicado absolutamente maravilloso y extravagante. Diciendo que la jueza le había dado las felicitaciones. Sí, lo había felicitado y tal. Sí. Él en sede judicial dice, como testigo, que tiene que decir la verdad, y como tal, señores, un testigo dice la verdad. Sí. Y aquí estamos hablando la verdad por primera vez en Canal 10 Televisión. No, por primera vez no. Primera vez aquí es la verdad, en Canal 10 Televisión. Y ha tocado, y no, yo estoy orgulloso de estar sentado. En Canal 10 Televisión. Los medios de comunicación en Canarias, que por cierto, está, me perdona, han acribillado. Según me han dicho. Pero lo curioso es según que me llega un medio de la isla de Tenerife, de Don Félix, apartado en el inframundo y me ha respaldado desde el principio. Exacto. Y por ello, vale, las cosas claras. Pero es que yo tengo que decir una cosa, que tiene que retornizar en el 47, eso me han dicho. Tengo que ¿cómo dice? Resintonice en el 47 de la TET, vale, para que se vean toda la isla. Pues estamos muy ahora en toda Tenerife. Vale. Usted lo ve, el chicharrero que está en el carnaval, lo ve el campesino de Buenavista, el que ara en San Miguel y el que está en Santiago Ortega. Ah, está bien. Santiago Ortega también le gusta a usted, ¿no? Vamos a dejarle a Navarro. Santiago Ortega, a usted le gusta. Sí, mucho. Le gusta mucho. Sí, sí. Y el alcalde también le encanta, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a dejarlo quieto, ¿no? Pues si, si abrimos. ¿Abrimos? El amigo, ¿cómo se llama el alcalde? Navarro, ¿cómo es? ¿El Navarro? No, pero es. ¿Nombre? Emilio Navarro. Emilio Navarro, un, sí. Es un chico espectacular. Sí, presidente del PP de Tenerife. Sí, sí, una buena planta. Sí, sí. Un tío moderado. Honrado. Honrado a carta cabal. Honrado y leal. ¿Y cómo? El alcalde de Santiago Ortega. Leal invicto. No lo sé, bueno, pero honrado sí es para mí. ¿Para ti? Sí, bueno. Para mí. Vale. Aunque los directores generales del Gobierno de Canarias no visiten Santiago del Tede por orden explícita del presidente Ángel Víctor. ¿Qué dice con ese detalle? Muchas gracias. Porque pero volvamos yo a Pedro Martín. Venga, vamos con Pedro Martín. Creo que esto va a dar para otro Netflix. ¿De Netflix? Porque, ¿no? Sí, sí, esto es como, ¿no? Bueno, Pedro Martín, usted dice Alfredo. Termíneme lo que Alfredo Martín, el coordinador dice. Alfredo Medina. Que Ángel Luis Pérez le ha dicho. Que él tiene esa relación con Luis Pérez, usted, ¿sí? Porque usted fue presentado a Luis Pérez por Pedro Martín y a Luis Pérez lo protege y lo ayuda por indicaciones de Pedro Martín. Cierto, pero sí, no lo digo yo, lo dice un director general del Corte Inglés. Sí, lo dice en sede judicial. Y además hay un audio en el que usted habla de que hay un WhatsApp que le manda usted Pedro Martín, sí, donde usted dice que está en un pleno porque usted ha concertado una reunión con unos empresarios para Pedro Martín. Sí. ¿Qué empresarios? No lo voy a decir. ¿Pero no, para no, qué era? No. Ah, espérate, me está hablando usted del mensaje que me manda el presidente solicitándome que revienten los ayuntamientos de los Realejos para destruir a Domingo. No, 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 ¿no? Para una reunión con unos empresarios y Pedro Martín, que usted había concertado. Ah, cierto, sí, sí. Vale. Bueno, vale. Se produce esa relación. Justin Bieber, quería traer a Justin Bieber. Ah, vale, el tema del concierto, sí. Sí. Bueno. Vale. ¿A usted también se dedica también a...? Ángel Pérez tiene contacto y quería traer a Justin Bieber al estadio de Eleodoro Rodríguez López por un presupuesto de 500.000 euros, más lo que le diera Arriaga y compañía, pero bueno, eso... Eso es otra historia, ¿no? ¿Eso es otro manejo? Sí. ¿Y Justin Bieber también iba a comer de ahí, no? No sé, digo yo, no, medio millón, pues venía a cantar. Oye, y también Selena Gómez, pues si seguimos así, hasta Selena Gómez se va a comer. Don Félix, escúcheme. Dígame. Pedro Martín. Sí. Alfredo Martín dice eso. Alfredo Medina. Alfredo Medina. Sí. No, Alfredo Martín. Estoy yo con Pedro Martín obsesionado. No, obsesionado. No. Es que me sale del alma. ¿Por qué Pedro Martín no intervino cuando yo le comunico? Escucha, a él? Vamos a eso. Pedro Martín. Sí. ¿Sabía de las actividades de Luis Pérez Peña? Estas actividades. Las sabía porque yo le informo. Espera un momento. Antes de la señores, denuncia. Un momentito. Paren vale. Todo. Vale. A ver. ¿El señor Pedro Martín, presidente del Cabildo, sí, estaba informado de lo que estaba haciendo usted con Ángel Luis Pérez Peña? ¿Lo informo yo? ¿Antes de la denuncia? ¿Y por qué usted hace eso? Porque ya se está... A mí, yo cuando veo que alguien se me va de vareta y me estás hablando con el PSOE, con el PP, y estoy yo por medio, no. Yeah. O eso es PSOE o es PP-PP. Pero es que la inclinación del director general, hay hasta un audio donde me dice que hay que apoyar a Domínguez porque es futuro presidente del Gobierno de Canarias. Pero espera un momento, Luis Pérez Peña quiere apoyar a Manuel Domínguez del Partido Popular para que sea presidente del Gobierno de Canarias. Sí, sí, sí. Y era director insular del PSOE, sí, nombrado por Pedro Martín por instancia de Ignacio, alcalde de Matanzas. Pero es que Ángel no es de socialista. Ángel es... No, no, está claro, es tranquista no. ¿Cómo se dice? Él es... No, él es de la Caridad del Puño. Sí. La Virgen del Puño. La Virgen del Puño y... Sí. Mira, Ángel Pérez... Como hacía un amigo mío, hacía... Ángel Pérez... ¿No? Yo lo quería como un hermano, sí, lo sigo queriendo. ¿Lo sigues queriendo? Pero como el hermano defenestrado. Yeah. ¿Vale?
¿Pero lo sigues queriendo a Luis Pequeño? Sí, claro que lo quiero. Pero, y le voy a explicar por qué. A mí esos amores porque no me gustan. El amor que yo le tengo a él es pena. Mucha pena. Porque la proyección que él tenía era inmejorable. Vamos a lo de Pedro Martín. Sí. Lo informa, ahí usted va a su despacho. Voy al despacho. Se ve en la calle, en un bar, no, en la Alameda, no. El despacho. El despacho del Cabildo. Me acuerdo que era cerca de la una del mediodía. Sí, y le pone un audio usted. Me siento con él, le cuento, me está sucediendo esto con el director general de deportes, le pongo el audio de los Realejos, le hablo del tema de Arriaga. Del coche. Le comento el tema del coche, del tema de... ¿Qué le comenta del coche? ¿Que le van a dar un coche? No, era que el Cabildo, la sección de deportes, iba a coger 3 unidades eléctricas. Cada unidad eléctrica vale 60.000 euros. 6x3. 180. Y a cambio se le daría un coche cedido a él. Una marca muy famosa. Sí. Por valor de 80.000 euros. Audi. Yo no voy a nombrarla, pero la nombro usted. Sí, sí. Vale. Me arriesgo. Audi. Donde él prueba el coche durante 2 semanas. Ya. Yeah. ¿Prueba el coche durante 2 semanas? Sí, él tiene el coche 2 semanas. Él probó varias unidades. Probó un Volvo, probó un Audi. Y un i3 creo que era. Pero bueno, en resumidas cuentas. ¿Pedro Martín sabía esto? Sí. Y posteriormente viene la denuncia. Me explico. Pero escúchame, ¿y no hizo nada Pedro Martín? Voy a tomar medidas. ¿Voy a tomar medidas? Vale. Bueno, las medidas. ¿No? Las medidas que tomó fue... ¿Dejarlo? Dejarlo. Ahí. Vale. ¿No le importaba que pasara esto? No, porque cuando en el Partido Socialista... ¿Y usted cree que Ángel Luis Pérez Peña sabe cosas de Pedro Martín? No es que las sepa. Las sabe, las ha hecho y las ha llevado a conclusión. Pedro Martín lo que tiene son subalternos. Él se cree que está en su régimen de guía y zona, que controla al pueblo. No, esto es el Cabildo de Tenerife. Yeah. Por uno de los presupuestos más grandes de Canarias. Sí. Arriaga se encarga de su línea, él se encarga de... Pero Arriaga ya es un zombie, un Walking Dead. No, un Walking Dead, pero está ahí. Eso está, pero bueno, ya como decía Ángel, mi amigo, nuestro amigo. ¿Qué amigo si yo no conozco a Arriaga? Pero amigo de él. Pero Arriaga le hizo una putada a Ángel Luis Pérez Peña y por eso se es cabreo, ¿no? Claro, le quitó una... Arriaga quita una prueba de los Realejos y Ángel sale como el salvador. A o sea, que, ¿usted cree que entonces da la impresión de que Ángel Luis Pérez Peña estaba preparando su salida del PSOE? Pero es que él no es socialista. Iba con Manuel Domínguez, el cambio de gobierno... ¿En qué conseguiría estar Ángel Pérez? Ángel, el deporte. ¿En qué deporte? ¿A quién pertenece la consejería? A Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, sí. ¿Un socialista estaría en una consejería de Ciudadanos? Bueno, pero también bueno, porque si Pedro fuera, Martín controlaba si no fuera, a Concepción Rivero. Perdóneme, si no que fuera... Que está en Belén con los pastores. Vale, pero y mire, después estaba feliz, Laura Castro, que estuvo y se fue. Vámonos y no a... ¿Esto sabe quién me recuerda? Al presidente de los socialistas en Fuerteventura. Sí. Lo echan de un sitio y lo colocan en otro para salvar el culo. No, hombre, no. Hombre, las cosas en su sitio. Bueno. Bueno, Pedro Martín. Sí. ¿También tiene mucho que ocultar? Si lo tiene o no lo tiene, lo tiene en los empastes de la boca. Mire, le voy a decir una cosa, si le vale de algo. Todos lo estamos centrando al presidente del Cabildo, pero todo lo que hay alrededor de él, Wimar. A Gran Puerta. ¿Usted lo ha nombrado o no yo? No, lo más yo. ¿Qué casualidad? Y ahora voy a tocar un tema que a mí no me gusta tocarlo, pero esta vez lo voy a tocar. Un perro costó 800 euros en flores. Ahí se lo voy a dejar. Vale. Flores y perros, a Gran, Wimar. Este caso no acaba aquí. ¿Usted ha escuchado alguna vez que un alcalde le entregue a un presidente un pastor alemán? No. Pues esto ha sucedido. Pero bueno, como lo que estamos viendo pero ahora... Pero como no se puede justificar porque fueron a comprar las flores, está 800 euros en flores, es tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Vale. Bastante. Ni para la Virgen del Socorro. Pueden ser bastante coronas. Hay más, ¿no? Sí, mucho más, claro. Hay mucho más. Claro. ¿Y esto puede llegar a tocar las campanas de la iglesia en lo alto? Ya están tocando. ¿El obispo puede caer? ¿Cómo se llama? ¿El obispo puede caer? Yo no lo conozco. ¿No conoce el obispo? No. ¿Sabes que ¿cómo está se en, llama? Este, en esta iglesia? ¿Cómo se llama el obispo? ¿Cómo se llama el obispo, de la diócesis de Canarias? No me acuerdo. No, tampoco. Yo tampoco. ¿El obispo puede caer? No, sí cae el obispo. Porque ahora han detenido, están por los monaguillos y los párrocos. Después pasan a los curas. No, ¿cómo se llama los que están por debajo de los monaguillos? Los cardenales y después los que están por debajo de los monaguillos. ¿Cómo se llama? Los feligreses. Los feligreses. Sí. Estamos en esta fase. Sí, feligreses. ¿Y cuando llegamos a los monaguillos? No lo sé. Pero que el Papa cae, el Papa muerto volverá... ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Saldrá fumata blanca o negra? No lo sé. Vamos. Señor Villarejo. Villarejo. Canario. Vamos a llamarle negociador mejor.
No sé si a usted le gusta más, pero sí. Si le dice que le gusta a usted Villarejo. ¿En qué medio estamos hablando ahora? Canal 10 Televisión. ¿Me lo puedes repetir? Canal 10 Televisión. Te lo digo porque quiero... 47, en el 47 de la TDT. Vale. Si no, Sandro Pérgola me mata. ¿Y Jorge Suárez también? También me cortan la cabeza. Oye, aproveche y di lo del 47. Muy bien. ¿47 millones? Creo... ¿No eran 47 millones de euros? 47 millones de euros. Yo no participé en eso. ¿No participé en eso? No. Mire, don Félix. ¿Usted qué era? ¿Solo para el chocolate del loro, nada más? No, yo entraba, te metía en el negocio. Ah, usted era un monaguillo. Yo era monaguillo. Ya. Sí. Eso de testaferro que me dice. Ah, monaguillo le queda. ¿Testaferro? Monaguillo está. Si el dinero que cogía me lo tenía que gastar. Una cosa digna, usted le lleva el vino al cura. Le llevaba el vino al cura, eso es. Nunca mejor dicho. Al curita, le llevaba el vino, le llevaba y las hostias, ¿no? Mire. Las hostias también, ¿no? Y las partía entre todos, ¿no? Las pastillitas de colores. Sí, era una especie de misa, ¿no? Una misa allí. Mire. Todos oficiando ahí. ¿Cómo es posible que los empresarios que están en esta historia se sientan estafados a día de hoy? ¿Dos años después te sientes estafado? ¿Cuando has hecho contratos? Todo esto es una gigantesca estafa a la democracia en Canarias. Una gigantesca estafa a este régimen que estamos viviendo ahora. Un engaño terrible. Nos prometieron un cambio, nos prometieron un gobierno distinto. Sí. Y es peor. Mucho peor. Coalición Canaria, una estafa. Decían que Coalición Canaria eran los ladrones. No, yo no he visto ni... ¿Hay algún miembro de Coalición Canaria en toda esta trama? No. Lo digo rotundamente. Ninguno. ¿Ninguno? Curioso. No. No, no. Pues no, porque era un feudo bloqueado. Sí. Que no se permitía más allá de... Pues nada, señor Villare... Perdón, negociador. Negociador. Aquí acabamos esta primera parte. Etapa. Primera parte. Quiero puntualizar una cosa antes de acabar. Sí, acabe porque... Gracias, ya acabo conmigo. Pero no quiero olvidarme darle las gracias a Ángel. Pérez Peña. Sí, sí. Pues gracias a él. No es porque gracias a él sale a esto. Porque gracias a él, y por la gran cagada de tenerle miedo a su mujer, ha tenido que salir cosas que yo jamás en mi vida fuera sacado. Una foto de... No, estamos locos. Ha abierto la caja Pandora, repito. Y el que esté filtrando las cosas, filtralas bien. Porque aquí todo se sabe. De acuerdo. Vale. Gracias, negociador. Gracias a usted.